Our slot is in 15 minutes. You better hope your people hurry up. Don't worry. Air traffic control, this is LR4XAGD. No terms checked. The flight path confirmed. Ready for takeoff. What's going on? We have a problem. What? We have to stop on Dakar to refuel. We filed a landing permit this morning, but now they are saying they don't have it. It's impossible. It can't be an accident. What do you want to do? They are sending someone to collect our copy. How long is that going to take? 15 minutes. 30 maybe. What if one of us ran it over? Would we be able to get back in time? Desacato a la autoridad, un abogado. Mire, su socio entró aquí insultando a toda la comisaría. Le quiso dar un cachetazo a un cabo, se subió a un mostrador y empezó a gritar de todo. Bueno, pero es madrugada, tenemos que entender. Sí, yo lo entiendo que sea madrugada. De todas maneras, va a tener que esperar al fiscal. Está bien, vamos a esperar lo que sea. Bien, dígame, ¿qué tipo de trabajo necesita exactamente? Necesito que sigas a mi primo hasta abajo de la cama. Sobre todo, hasta abajo de la cama. ¿Quién es su primo? Acá está su foto. Es el dueño de la otra mitad de todo esto. Mi socio. Entiendo. Sospecha que lo está estafando. ¡Ay, padre! ¿Cómo le va? Ay, disculpe que llegamos tan temprano, que estamos re ansiosos. Sí, aparte queríamos conocer la iglesia. Sí. Ajá, ¿y ustedes quiénes son? Daniel Cacabela y Florencia Estrella. Sí. Ah. Sí, venimos a hacer sí, un curso. Sí, a la charla prenupcial. Bueno, sí. Curso de preparación al matrimonio. Sí, 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 eso. Acaba de terminar. Empezó puntual. ¿Cómo que acaba de terminar? No puede ser. No, si yo lo tengo agendado. ¡La concha de tu hermana puta! No, es que perdón. Es que claro, qué boluda que soy. Me equivoqué, se me mezcló con el horario de la degustación, perdón. Bueno, no se preocupen. Vienen, se anotan para el mes próximo que arranca otro, no, ¿sí? No, nos casamos en 20 días. Claro, no podemos. No, padre sería. Padre. Sí. Van a tener que reprogramar las fechas, No, ¿sabes lo que pasa? No, es así. Nosotros somos amigos de la iglesia. Porque mi papá, Mario Estrella, puso mucha plata para que se construya la iglesia. Estrella, querida. Que Dios lo tenga en la gloria. Qué gran hombre. Voy a rezar mucho por él, mucho por vos y por vos, pero después, porque ahora me tengo que ir. Sí, perdóname. Todo bien. Coco, tengo una punta muy importante sobre la CONAE. ¿La qué? La CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Hace un mes, un tipo fue a investigar a la CONAE sobre satélites y rastreadores. El tipo... Adelante, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes terminar con el tema de los satélites? Te quedó una obsesión con los satélites. El tipo responde a la misma descripción del otro tipo que estaba comiendo un choripán en Ruta 6, pero vestido de mujer. Y ahí viene lo del... ¿Me puedes escuchar vos a mí? Yo estoy tratando de terminar la edición. Sí, me queda media hora y vos me seguís hablando de la CONAE, de los satélites. No me interesa. Terminé vendiendo 10 niches al precio de unas vacaciones en Florianópolis. ¡Lorsky! Muchachos, este es el que les hablé. Es como un hijo para mí, el agente Gorsky. Ah, ¿cómo nos salvaste del allanamiento a la fábrica de telas, eh? La verdad, un milagro. Un hito, es verdad. La iglesia ya no es lo mismo, ¿sabes? Yo creo que fue esa la intención, ¿eh? Conseguir más fieles para su iglesia a costa tuya, monito. No. Switch all power to front deflector screen. Front deflector screen ready. Now hold tight, man. We've reached our moment. Apague el motor. Buenas noches, padre. ¿De dónde viene? De Uruguay. Disculpe, padre, estoy hablando con el joven. ¿Que abra la cajuela? Sí, claro. No hace falta que baje, padre. Vía diagnosticarse a distancia, los médicos se usaban a sí mismos como medio para determinar de qué estaba enferma una persona que enviaba una muestra de sangre. ¿Sabes nadar? Sí. Sí, de chiquito aprendí, en el colegio. Yo aprendí en esta pileta. Mi papá se paraba en la mitad y decía que tenía que llegar hasta él. Para mí era lejísimo. Como ustedes saben, la Intercopa se juega en 4 regiones del continente. Este año, los Halcones y las Águilas van a participar del torneo continental jugando contra los mejores equipos de América.
La frustración, ¿no? Me quedé pensando, es como que uno está detrás de algo que nunca puede conseguir. Mira, a mí me gustó mucho tu participación. Y el tema de la frustración, bueno, genera una bronca interior que en algunos momentos...